buenas tardes eh, bienvenidos a esta conferencia magistral de festejando los 50 años del ahora instituto de ciencias aplicadas y tecnología antes secadet y antes centro de instrumentos y en esta ocasión tenemos la conferencia El camino hacia la montaña rafael navarro en marte eh, impartida por la maestra karina fabiola navarro que nació en la Ciudad de México el 8 de julio del 89, estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, y el cambio climático siempre ha sido un tema que la ha apasionado, por lo que decidió cursar una especialidad en desarrollo sustentable y una maestría en ingeniería, en tecnologías de desarrollo sustentable en la Universidad de Anáhuac, Campus Norte. Al tener interés por seguir haciendo ciencia, Decidió estudiar una maestría en ciencias del posgrado de ciencias del mar y mineralogía de la UNAM. Eh, actualmente cursa los últimos semestres de su doctorado en dicho posgrado y su investigación actual se centra en el paleoclima, el estudio del cambio del clima en el pasado de la Tierra, especialmente hace 66 millones de años cuando impactó el asteroide en Chichulú y que causó una extinción masiva en el planeta. La astrobiología siempre ha estado presente en su vida eh, eh, desde que era muy pequeña, a través de su padre, el doctor Rafael Navarro González, eh, por lo cual fue muy interesante cuando en su investigación de doctorado se encontraron teofenos en el cráter del impacto de Chichulú. Pudiendo relacionar estos compuestos orgánicos con los resultados del robot Curiosity en el cráter Gale en Marte. Eh, a Karina, yo la conozco desde que era una niña, eh, y, eh, cuando colaboramos con, con Rafael, y bueno, a lo largo de 20 años hemos estado juntos por cuestiones de trabajo con el padre, pero también por la amistad de la familia, y es un placer enorme ver a Karina ahora, eh, hablando lamentablemente de su papá fallecido recientemente, pero bueno, creo que es la persona indicada para contarnos porque la vida que, de, y los logros de su padre. Entonces, adelante Karina, con esta conferencia El Camino en la Montaña, Rafael Navarro en Hola a todos, muy buenas tardes. Es un honor para mí y para mi familia el poder estar aquí con ustedes en esta conferencia magistral en honor a mi papá, el doctor Rafael Navarro González. Quiero dar las gracias principalmente al director, el doctor Rodolfo Sanela, por haberme invitado a hacer esta conferencia magistral, al doctor Mayo Villagrán, a la doctora Citlali Sánchez y al igual que todo el equipo del ICAT que ha hecho que esto sea posible. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a dar la conferencia magistral en honor al doctor Rafael Navarro González, titulada El Camino hacia la Montaña Rafael Navarro en Marte. El doctor Rafael Navarro González nació en la Ciudad de México el 25 de abril de 1959. Es hijo de Carmen González Peñalosa y Rafael Navarro Contreras y tuvo cuatro hermanos. Desde niño tuvo gran interés en la ciencia. En uno de los eventos que le marcó mucho su vida fue la llegada del Hombre a la Luna el 16 de julio de 1969. También era amante de los peces, tanto guppies como koi, y una vez cuando estaba llegando de la escuela se dio cuenta que uno de sus peces que estaba esperando crías había saltado de la pecera, por lo que rápido fue por un cuchillo o un bisturí para cortarle por el vientre y poder salvar a los peces lográndolo exitosamente. Por lo que no fue ninguna sorpresa para su familia que decidiera estudiar biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su principal interés siempre fue el origen de la vida tanto en la Tierra como en de otros planetas. Mientras estaba en la carrera, el Dr. Cyril Ponamperuma dio una conferencia en la Facultad de Ciencias, por lo que se conocieron al final de la plática. El Dr. Cyril Ponamperuma había analizado las muestras que regresaron de la Luna de la misión Apolo. El doctor Ponamperuma decidió invitarlo por lo tanto a su laboratorio para hacer un doctorado cuando concluyera sus estudios de licenciatura. En 1984 entró al doctorado en química en la Universidad de Maryland bajo su tutoría en College Park. En ese mismo año se casó con Fabiola C. Díaz con quien tuvo dos hijos, Rafael y Karina. Al finalizar su doctorado en 1989 se incorporó al Instituto de Ciencias Nucleares ICN en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Evolución Química de la Universidad de Maryland entre 1991 y 1992. El doctor Ponamperuma lo invitó a formar parte de la creación de un laboratorio de exobiología en la NASA, mientras al mismo tiempo Conacyt estaba buscando repatriar investigadores mexicanos en el extranjero y montar un laboratorio de primer mundo. Debido al gran amor que siempre le ha tenido a México, el doctor Navarro decidió regresar junto con su familia a su país estableciendo el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM con una inversión de 2 millones de dólares. Aquí tenemos una imagen del Laboratorio de Química de Plasmas en donde se puede observar una línea de vacío que es muy útil para la simulación de atmósferas planetarias. Aquí tenemos unos cromatógrafos de gases acoplados a espectrómetro de masas. Algunas de las técnicas de estudio de la química planetaria consisten en modelos teóricos, observaciones, modelos experimentales, modelos terrestres y misiones espaciales, las cuales el doctor Navarro llevaba adecuadamente. Recibió la beca sabática Mario Molina en Ciencias Ambientales para hacer una estancia con el doctor Mario Molina en el Massachusetts Institute of Technology en 1997 identificó el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la vida en 1998. Aquí podemos observar el plasma generado por el láser durante la simulación de relámpagos. Les voy a poner una, un video sobre la simulación experimental, en donde podíamos observar el plasma que se genera por el láser de Neodimon Jack. Recibió en 1998 la distinción Universidad Nacional a jóvenes académicos en investigación en ciencias naturales. Estudió ambientes extremos como el Pico de Orizaba como un análogo a Marte en un proyecto de interés para la terraformación de Marte, ya que el Pico de Orizaba tiene la línea del bosque más alta del mundo a 4.400 metros. Aquí tenemos una foto de la expedición al Pico de Orizaba compuesto por el Dr. Luis Cruz Curí, Dr. Christopher McKay y el Dr. Rafael Navarro González en marzo de 1999. La ecosíntesis en Marte se puede hacer una analogía de una montaña terrestre, en donde en la parte superior se pueden tener cianobacterias, posteriormente conforme uno va bajando, líquenes, musgos, pastos, leguminosas, hasta llegar a la línea de los árboles. Los picos más altos de Norteamérica, en Norteamérica corresponden al Mount McKinley en Estados Unidos, Alaska, el segundo a Mount Logan en el territorio Yukon de Canadá y el tercero es el Pico de Orizaba en México. Aquí podemos observar la tundra alpina en el Pico de Orizaba en mayo de 1999 con los pastos y aquí también unos pastos en el Pico de Orizaba pero en marzo del 2000. También estudió estomatolitos del lago de Alchichica en Puebla, como un ambiente análogo de Marte en la Tierra. El lago de Alchichica es un lago salobre con un pH de 9.3. Los microbialitos son depósitos formados por la actividad de comunidades microbianas y se desarrollan en pocos sistemas acuáticos del mundo, tanto en ambientes marinos como de aguas epicontinentales, como sería el lago de Alchichica. Los microbialitos son modelos de estudio para entender las primeras formas de vida en el planeta, parecidos a los fósiles más antiguos que corresponden a los estromatolitos del periodo arqueano hace 3.500 millones de años aproximadamente. Aquí tenemos una imagen de cómo pudo haber sido la Tierra primitiva con los estromatolitos y al igual con muchos volcanes. Encontró una crisis de nitrógeno en la Tierra primitiva en el 2001, en donde la disponibilidad del nitrógeno es indispensable para el origen de la vida. La fijación del nitrógeno por relámpagos fue un proceso eficiente durante la atmósfera primitiva de la Tierra. La evolución de la atmósfera primitiva llevó a una disminución en la tasa de fijación de nitrógeno. Esto generó una crisis de nitrógeno en la biosfera. Por lo tanto, esta crisis generó el origen de la fijación de nitrógeno biológica. Hizo posteriormente una estancia sabática en el 2003 en la Universidad de París, Francia, en donde se integró al equipo francés, seleccionado posteriormente por un concurso de la NASA para formar parte del Robot Curiosity. En ambientes análogos a Marte en la Tierra, llevó a cabo estudios en el desierto de Atacama, en Chile. Es uno de los lugares más secos del mundo y es considerado como un ambiente natural de extrema hiperaridez. Sus condiciones de aridez han persistido por más de 10 a 15 millones de años, lo que lo hace posiblemente el desierto más antiguo del mundo. Aquí tenemos una vista del desierto de Atacama en el norte de Chile por medio del transbordador espacial de la NASA. Se puede observar la zona de Yungay que es la más árida del desierto de Atacama y posiblemente del mundo, ya que aproximadamente llueve un milímetro de lluvia cada 10 años. Tenemos el mapa de Marte aquí con los sitios de amartizaje con los vikingos 1 y 2, la sonda Phoenix, Pathfinder, el robot Opportunity, Insight Spirit, finalizando con el robot Curiosity. El proyecto Viking, su objetivo principal, era obtener imágenes de alta resolución de la superficie marciana, caracterizar la estructura y la composición de la atmósfera y la superficie, al igual que la búsqueda de evidencia de vida. Tenía tres metas: buscar el agua, en donde las naves vikingo estudiaron características fluviales encontradas por el Mariner 9, buscar materia orgánica, en donde las naves buscaron la evidencia de vida por medio de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas, y para encontrar la vida se intentó detectar, detectar con tres experimentos biológicos. La búsqueda de compuestos orgánicos por Viking se debió por pirólisis. Acoplado a cromatografía de gases masas, en donde se detectó clorometano por la mi misión Vikingo 1 y diclorometano por Vikingo 2. Debido a que en la Tierra estos organoclorados no son los orgánicos más abundantes en el, en el suelo, los investigadores de la NASA se habían inclinado a pensar que eran contaminantes terrestres por productos de limpieza durante la preparación de los robots, por que el proyecto Viking concluyó que no encontró material orgánico. En el desierto de Atacama, el doctor Navarro llevó a cabo un experimento de incubación tipo vikingo, o conocido como Label Release Experiment, en donde en el experimento se asumía que cualquier tipo de vida en Marte metabolizaría los compuestos simples de carbono y estos generarían compuestos de desecho gaseoso. Se analizaba la muestra con bajo contenido de nutrientes con carbono marcado radioactivamente y se analizaron los productos gaseosos. Lo que se encontró es que el suelo es altamente reactivo debido a la presencia de oxidantes. En Yungay, Atacama, se llegó a la conclusión que no hay vida microscópica, macroscópica, no hay materia orgánica en el suelo, no se detectó la presencia de bacterias en el suelo de Atacama, no se detectó la presencia de ADN y que el suelo no es tóxico para el desarrollo de bacterias. Por lo tanto, si una sonda que estuviera buscando vida en la Tierra llegara a Yungay, Atacama, llegaría a la conclusión de que la Tierra es un planeta estéril, con suelos oxidantes y altamente reactivos. Por lo tanto, el desierto de Atacama es un análogo perfecto en la Tierra de suelos parecido a Marte, en donde el Dr. Navarro encontró una zona estéril en la Tierra análoga a Marte en el 2003. Uno de los descubrimientos más sobresalientes del Dr. Navarro ha sido el demostrar que las misiones vikingo de la NASA sí detectaron compuestos orgánicos en el suelo marciano. Fue un tema muy controversial en la época, ya que el investigador Biman, quien había llegado a la conclusión de que no había compuestos orgánicos en Marte, seguía seguro de sus resultados. En unos pocos años, el doctor Navarro pudo demostrar su teoría con los análisis de la sonda Phoenix y el robot Curiosity. En el año 2004, el 14 de diciembre, la NASA seleccionó las investigaciones del Mars Science Laboratory, en donde el doctor Navarro fue elegido como co-investigador del experimento de análisis químico del laboratorio móvil marciano, quien iba a buscar vida en Marte en el 2012. El investigador líder es el doctor Paul Mahaffey. En el año 2005, le dieron un reconocimiento como uno de los 300 líderes mexicanos más influyentes. Para el año de 2004, el robot Opportunity había encontrado la presencia de jarosita en suelos marcianos. Este descubrimiento fue interesante, ya que la jarosita solo se forma en presencia de agua hiperácida, por lo que utilizando. Análogos de Marte en la Tierra se utilizó el río Tinto, en donde en un viaje en el 2004 se obtuvieron muestras en donde se encontraron jarosita en sedimentos y suelos. Se identificaron las fallas de la misión Vikingo de la NASA en la detección de vida marciana en el 2006 ya que el doctor Navarro demostró a través de una serie de experimentos que las ondas Vikingo 1 y 2 de la NASA fracasaron en su intento para revelar la existencia de compuestos orgánicos del suelo marciano. Este descubrimiento se llevó a cabo en el río Tinto, en Huelva, España, ya que el río Tinto tiene una gran acidez, un pH menor a 3 y niveles altos de hierro. Debido a estas condiciones extremas, no alberga vida macroscópica, pero sí se puede observar una gran diversidad de microorganismos. Al, al analizar estos sedimentos con la técnica de la misión Vikingo, el doctor Navarro descubrió que no se detectaba la materia orgánica presente. La razón por la que no se detectaba es que los minerales de hierro convierten a las moléculas orgánicas en dióxido de carbono durante el análisis de pirólisis acoplado a cromatografía de gases y espectrometría de masas. Por lo tanto, se destruía la materia orgánica antes de que pudiera ser detectada. Las implicaciones de esto es que la superficie marciana podría, por lo tanto, tener varios órdenes de magnitud de materia orgánica. Tuvo la nominación al Premio Príncipe de Asturias 2007 en investigación científica y técnica. En el año 2007 descubrió una nueva herramienta para estudiar el cambio paleoclimático de la Tierra mediante el análisis de gases atrapados en relámpagos petrificados, o también conocidos como fulguritas, por lo tanto creando un nuevo campo de estudio. En el año 2008, la sonda Phoenix encontró percloratos en la superficie marciana. El doctor Navarro decidió volver a hacer experimentos al calentar suelos de atacama, pero enriquecidos con perclorato de magnesio, utilizando el método vikingo, y encontró que las pequeñas cantidades de material orgánico se destruyen por combustión, pero una pequeña parte es clorada formando organoclorados. Aquí tenemos el analizador térmico del de Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios de la UNAM. Descubrió un método alternativo para detectar materia orgánica mediante la liberación de óxido nítrico por la oxidación del nitrógeno orgánico al calentar el suelo. Durante la misión Phoenix, debido a sus consejos, se tuvo que reprogramar el software del equipo TGA para permitir la máxima resolución y sensibilidad del guión de óxido nítrico para la detección de materia orgánica en el suelo ártico de Marte, por lo que el doctor Navarro fue asesor de la sonda Phoenix, recomendado por el doctor Peter Smith, investigador principal de la misión. Debido a algunos recortes del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos, la NASA había tenido que eliminar algunos de los componentes del paquete original propuesto por el equipo del Dr. Navarro para el robot Curiosity, por lo que al final iban a ser similares a las naves Vikingo. Gracias a los resultados del doctor Navarro, que fueron clave para convencer a la NASA de reincorporar la, extrac la extracción de la materia orgánica del suelo con solventes para posteriormente identificar por técnicas como cromatografía de gases y espectrometría de masas y así evitar la degradación de la materia orgánica que es catalizada por los óxidos de hierro que están presentes en el suelo marciano lo galardonaron con la medalla Alexander von Humboldt en el 2009, que es de la Unión de Geociencias de Europa, por una carrera excepcional en el campo de las geociencias y las ciencias planetarias y espaciales. Ganó también el premio TWAS en el 2009 en Ciencias de la Tierra, que es de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo, por sus logros sobresalientes en el descubrimiento de suelos parecidos a Marte en el desierto de Atacama. Bueno, la lista de eventos para el robot Curiosity fue del 2002 al 2004, la preparación del proyecto SAM. En julio del 2004 se envió el proyecto a la NASA. En el año 2004, a finales de diciembre, la NASA seleccionó al equipo SAM. Del año 2005 al 2010, inició la construcción de SAM en NASA Goddard Space Flight Center. Y en el año 2010, SAM fue enviado a JPL. En el 2011 se integró en Curiosity y en junio del 2011 Curiosity fue entregado a la NASA Kennedy Launch Complex para posteriormente en noviembre del 2011 su lanzamiento de Curiosity desde Cabo Cañaveral. En agosto del 2012 amortizó el Curiosity en el cráter Gale en Marte. Aquí tenemos una fotografía del doctor Rafael Navarro durante la construcción del equipo SAM en NASA Goddard Space Flight Center. El doctor Navarro viajaba constantemente para la supervisión de la construcción del robot Curiosity. Aquí tenemos la instalación del instrumento SAM al robot Curiosity por ingenieros y técnicos dentro del cuarto limpio. Aquí ya está equipado el robot Curiosity en JPL de la NASA. Para posteriormente su despegue el 26 de noviembre del 2011, gracias a un cohete Atlas V en Cabo Cañaveral, Florida. Aquí tenemos unas imágenes del de día del despegue, el 26 de noviembre. El objetivo era el cráter Gale y la montaña Sharp en donde era un viaje aproximadamente de nueve meses en donde se tenía que hacer unos cálculos muy similares a lo que sería lanzar un pase de fútbol americano por el quarterback ya que como se puede observar la posición en la que está la tierra cuando se lanza para la llegada de marte tiene que ser muy preciso. posteriormente para cuando iba a martizar el robot curiosity ocurren los siete minutos de terror en donde por siete minutos no tenemos una conexión que llega hacia la Tierra en donde puede ser que el robot se haya estampado y no lo sabemos todavía. Aquí tenemos una imagen de la separación de la coraza térmica, el levantamiento de polvo antes del amortizaje y finalmente touchdown confirmado. Hemos llegado a Marte y veremos a dónde nos llevará Curiosity. Tenemos aquí la imagen de todo el equipo de científicos celebrando el amortizaje del robot Curiosity el 5 de agosto del 2012. Y tenemos aquí unas de las primeras selfies del robot Curiosity en donde en el año 2012, durante los tres primeros meses vitales de la operación en la rayada del robot Curiosity a Marte, el doctor Navarro se mudó a Pasadena, California, para poder ir a la NASA JPL, debido a que Marte tiene 24 horas con 50 minutos, por lo que llegaba un momento en los que trabajaban durante la madrugada para poder tener el horario marciano. Aquí tenemos... Una réplica del robot Curiosity en JPL, California, y también una réplica, pero en tamaño más chiquito del robot y el cromatógrafo de gases que está en el robot Curiosity. Ganó en el año 2012 la medalla Vikram Sarabhai, otorgada conjuntamente por, por COSPAR y la Organización de Investigación Espacial de la India, por haber realizado investigación sobresaliente en ciencias planetarias en beneficio de un país en desarrollo. En el año también 2012 fue galardonado con el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Ciencias Naturales de la UNAM. También en este año ganó el Premio Crónica en Ciencia y Tecnología del periódico La Crónica de Hoy. Obtuvo también un reconocimiento como uno de los 50 personajes que mueven a México en el 2012 y 2017 por la revista Quién. Fue nombrado en el discurso del presidente Barack Obama en el año 2013, Address to the People of Mexico, en el Museo Nacional de Antropología, en donde mencionó que el doctor Navarro es uno de los científicos más destacados de México y se encuentra analizando datos del robot que acabamos de llevar a Marte. Fue galardonado también con el Premio de Logros Grupales NASA en el año 2013, 2015 y 2017 al instrumento SAM, MSL SAM por una operación exitosa en Marte. Y aquí tenemos una de las imágenes que pudo sacar Curiosity. Algunos de los cinco descubrimientos más importantes que ha hecho Curiosity es que hay un lugar habitable para la vida. El robot Curiosity encontró que el Marte primitivo pudo haber tenido la química que era suficiente para la supervivencia de vida microbiana, ya que encontró la presencia de azufre nitrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, los cuales son ingredientes necesarios para, para la vida. La muestra de John Klein también este, obtuvo minerales arcillosos, lo que aumentaba la posibilidad de agua en ese ambiente. Curiosity también encontró la evidencia de un lago antiguo y un lecho de un arroyo. Las rocas encontradas por Curiosity son redondas y lisas y probablemente fueron transportadas bajo el arroyo por lo que son conglomerados sedimentarios. También la radiación puede ser un riesgo para la salud de humanos. Durante su viaje a Marte, Curiosity experimentó niveles de radiación muy altos para los astronautas. Hay dos formas que puede haber radiación en el espacio. La primera es la radiación cósmica causada por explosiones de supernovas y otros eventos fuera del sistema solar. Mientras que la segunda son partículas del Sol que son altamente energéticas que se aso asocian a las erupciones solares y la inyección corona de del Sol. La NASA, por lo tanto, va a utilizar los datos que ha generado Curiosity para diseñar misiones espaciales para que estén a salvo los astronautas. El cuarto descubrimiento fue la concentración de metano, que es variable en el tiempo y el espacio. Desde su amortizaje, Curiosity ha buscado la respuesta a la pérdida de la atmósfera marciana, encontrando que la concentración de metano es muy variable. Y finalmente, la gran diversidad del ambiente en la zona de martizaje, que no era esperado, ya que hay una gran riqueza y diversidad de suelo, tipos de roca y en el cráter geo. Curiosity ha encontrado en total grava depósitos de arroyo, rocas volcánicas, dunas de arena transportadas por agua y lutitas. Todo muestra una gran evidencia del pasado acuoso que tenía Marte. El doctor Navarro encontró la detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente marciano utilizando el vehículo robótico Curiosity de la NASA. Encontró en el año 2019 una disminución en la tasa de fijación de nitrógeno en los sedimentos del cráter Gale en Marte, demostrando que había una atmósfera rica en hidrógeno. Aquí tenemos la simulación experimental en la UNAM sobre el impacto de asteroides en atmósfera simulando a Marte en el cráter Gale. También se, el doctor Navarro hizo estudios de cráteres de impacto de Gale asociados con Chicxulub en la Tierra, en donde hubo una variación estratigráfica en la concentración de teofenos en sedimentos lacustres que se encontró por Curiosity y que fueron anis, analizados por Sam en el cráter Gale en Marte. También se encontró la presencia de teofenos en muestras provenientes del núcleo de perforación Jaxcopoil-1 en Yucatán, México. Se encontró un total que había fases de calentamiento y de enfriamiento en el sistema del Paleolago debido a la inyección y pérdida de gases de efecto invernadero dentro y desde la atmósfera. Este artículo está en proceso de publicación en la revista Advances in Astronomy en una edición especial de Marte. El doctor Navarro es el único científico mexicano que ha participado no solo en una misión robótica, sino en dos con la misión ExoMars 2022 con el instrumento HABIT, en donde algunos de sus objetivos es investigar y cuantificar la habitabilidad del sitio de amortizaje en términos de los tres parámetros ambientales más críticos para la vida, que sería la disponibilidad de agua líquida, los niveles de radiación ultravioleta que son alta, de alto interés biológico y la variación térmica. Al igual que proporcionar información ambiental, como sería la temperatura del aire, el suelo, la humedad y la radiación ultravioleta, al igual que demostrar que la tecnología in situ de utilización de recursos para la futura exploración de Marte puede proporcionar agua líquida. Aquí tenemos la primera reunión del equipo de científicos del instrumento HABIT en Lulea, Suecia, en el año 2017. El doctor Navarro siempre fue un gran difusor de la ciencia. Le gustaba dar conferencias desde Kinder hasta la universidad. Siempre decía que si de todo su público, uno de los oyentes se convertía en científico, habría cumplido su misión. Aquí tenemos algunas de las fotografías del doctor Navarro dando conferencias, al igual que pláticas para radio y para la tele. Y también aquí algunas este, otras entrevistas, incluyendo con el doctor Mario Molina. En el aspecto docente, fundó en el 2005 el Seminario de Astrobiología de los Posgrados de Ciencias del Mar y Limnología y Ciencias de la Tierra. También fundó el curso optativo teórico práctico Búsqueda de Vida en Marte, los cuales siguió impartiendo hasta el 2021. Ganó el Premio Universidad Nacional 2020 en el área de docencia en Ciencias Naturales de la UNAM. El doctor Navarro lamentablemente falleció el 28 de enero del 2021 por complicaciones de COVID-19. Debido a sus grandes logros para la ciencia espacial, su equipo de la misión Curiosity nombró una montaña en Marte con su nombre. El doctor Paul Mahaffey dijo que no tendremos a Rafael para el próximo viaje, pero tendremos su experiencia, creatividad y entusiasmo por la astrobiología en la búsqueda de ambientes habitables en el cráter Geo. Rafael era un excelente amigo y un científico dedicado. Ha sido un honor para el equipo de exploración en en Marte haber trabajado con él durante todos estos años. Eh, en marzo de este año, la NASA se puso en contacto con nosotros para proponernos tres lugares para la montaña en el cráter Gale del doctor Rafael Navarro, por lo que decidimos escoger la opción B, que sería esta imagen, que fue dada en una conferencia de prensa entre la NASA y la UNAM y se dio a conocer la, monta la noticia de la montaña Rafael Navarro en el cráter Geo en Marte. Aquí tenemos el recorrido que va a llevar a cabo Curiosity para poder llegar hacia la montaña Rafael Navarro. Su producción científica consistió en 182 artículos arbitrados de circulación internacional. 104 memorias in extenso, 439 resúmenes cortos presentados en congresos, 25 capítulos en libros y la edición de 5 libros y o revistas sobre el origen de la vida. Cuenta con más de 6.900 citas en el Web of Science, excluyendo autocitas con un factor de Hirsch de 43. Actualmente siguen varias de sus investigaciones que serán publicadas por su equipo de la Misión Curiosity, Misión ExoMars, su equipo francés y en la UNAM. La memoria del doctor Navarro ha sido plasmada en la superficie marciana. Ahora México tiene una montaña en el cráter Gale en Marte. Las futuras generaciones seguirán conociendo sus grandes aportaciones a la ciencia. Fue un líder en astrobiología en México, Latinoamérica y el mundo. No solamente fue un gran científico, pero también un gran hijo, hermano, esposo, padre y abuelo, logrando equilibrar su vida académica con la personal, siempre con mucho amor para todo lo que hacía. En honor al doctor Rafael Navarro, Siempre te vamos a recordar con mucho amor y orgullo, siguiendo tus pasos y sin olvidar tu legado. Muchas gracias. Ah, perdón. <laughs> eh, yo pensé que, que conocía todos los logros de Rafael, porque trabajamos juntos, pero eh, no conocía ni la mitad. Este, la verdad, que cuando uno ve todo, te resumen. Este, quedó aún más impresionado de lo que estaba. Entonces, bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. Creo que en el canal de YouTube uno las puede escribir y yo las leo acá y se las transmito a Karina. Okay. Eh, todavía no veo ninguna, pero yo tengo una de curiosidad sobre el Curiosity, porque yo me acuerdo que en principio estaba previsto que la vida era de dos años. ¿no? Y, y ya lleva casi 10, o no sé, o 9 años. O sea, es, es, es así, o sea, duró más, mucho más, de lo que estaba originalmente planeado. Y es que normalmente cuando lanzan estas misiones te dan un tiempo garantizado, se puede decir, de vida. Entonces son estos dos años, y ya después, o sea, finalmente el robot puede durar mucho tiempo, pero garantizan esos dos años para hacer todos los experimentos. Y sí, la verdad es que ha sido. Muy, hemos, hemos tenido mucha suerte de que ha podido seguir obteniendo resultados todavía después de tantos años y al final es algo este, muy bonito, la verdad, poder ir viendo, porque al final para te, llegar a este robot, como les estaba mencionando, son años de trabajo, ¿no? Entonces son investigaciones de 15 años o más, entonces es bonito poder al final obtener tantos resultados, es lo mejor, yo creo. Es impresionante. No, no sé si, si, si hay preguntas. No, no veo acá en el canal de YouTube que este, aparte trabajaban cosas tan diversas. Yo, no. Mientras parece una, una pregunta, quiero hacer una, una, contar una anécdota tuya. <laughs> o, acá contaste que eh, en el 2008 creo se fue, de, fue toda la familia de sabático a Francia. ¿No? Y en una vacación se los llevó de, de, de vacaciones al río Tinto en España, donde el PH, es, este, me contaba tu hermano, que, se, que los llevó a sacar muestras del río Tinto de vacaciones, que a tu hermano, bueno, a ti te interesaría por tu formación, por tus intereses, que, este, pero a tu hermano me contaba que se le derretían los tenis en el agua, este, pero bueno. Eh, Creo que de ahí, de, de esos datos, salió finalmente una publicación también, ¿no? Después, en, o sea... Eh... Era, era mi viaje de 15 años, íbamos a la playa, y mi papá, nada más de repente, el río Tinto. Y me dice, Fabi, para el río Tinto. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos a, a la tienda a buscar bolsas Ziploc, todo para poder tomar muestras, y sí, íbamos listos para la playa, pero fuimos a recolectar las muestras y al final fue un trabajo muy bonito este, que salió de eso. Entonces, sí, son esas experiencias tan bonitas que siempre se nos van a quedar, la verdad. <laughs> este, bueno, muy bien. A ver, eh, a, ahora hay ahora sí aparecen los comentarios. Josefina Elizante, muchas felicidades. Un gran científico. Eh, qué orgullo mexicano. ¿verdad? Beatriz de la Mora es una persona. Eh, si una persona quisiera estudiar la vida en Marte u otros planetas, ¿cuál sería la mejor carrera a estudiar? Yo creo que al final es tan diverso que uno puede escoger desde biología, también química, algo mezclado, también microbiología. Es tan amplio, la verdad, ahorita que, que yo creo que realmente es el interés de cada persona y ya en base a eso ya enfocarte si te gusta del espacio de Marte, yo creo que de cualquier carrera siempre se va a poder obviamente si te quieres enfocar a la vida a lo mejor empezar biología y ya después ir empezando a ciertas áreas que sean de, de interés para, para el estudiante, yo creo que eso es lo bonito Citali eh, Sánchez eh, muchas gracias por la conferencia ¿qué implicaciones tiene la investigación del cráter en Yucatán? Bueno, pues hasta ahorita en eso es todo lo que estamos viendo. De hecho, este mes es cuando se va a empezar a ver la publicación ya de, de este artículo en la revista de Advances in Astronomy. Y eh, bueno, los tiofenos son compuestos orgánicos que pueden ser tanto de origen biológico como de origen abiótico. Entonces, es principalmente ver en Marte cuáles serían las condiciones que dan a que se formen estos tiofenos. Puede ser por procesos de diagénesis, de... Eh, tanto químicos, físicos y como mencionaba, biológicos. Entonces puede ser de, de buen interés a futuro de seguir analizando estos. Y bueno, obviamente en la Tierra, eh, los teofenos los hemos encontrado aquí en el cráter en el, este, en Chicxulub. Entonces es muy bonito poder ver de que podemos comparar el cráter de impacto que tenemos aquí en la Tierra y los resultados con el cráter de impacto Gale en Marte. Entonces es una muy buena forma de poder... Este, analizar lo que tenemos aquí y compararlo con en otros lugares. Gracias. Eh, Beatriz Eugenia García Rivera, felicitaciones por tan extraordinaria trayectoria. El trabajo del doctor Navarro es un orgullo para la UNAM y la ciencia de nuestro país. Uh -huh. este, bueno, creo, no es una pregunta, es una afirmación con la que estamos todos de acuerdo. Este, creo que ya no hay más preguntas. Este, solo me resta agradecerte que hayas aceptado la invitación. Sé que es muy difícil hablar de tu papá, y sobre todo por el poco tiempo que hace que falleció, pero bueno, te agradezco este, toda la información que nos has dado y adelante. Para recordar, recordarlo, lo mejor es seguir en el camino que iniciaste. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Karina, y gracias a todos por atender esta conferencia.